church. Ahí donde tú estás, right there where you're at, if you can help us out with your paws, with your voice in this beautiful night, en esta hermosa noche, amen.
worship you, King. Adoramos tu presencia en este lugar. Aleluya. How many worshipers we have in this night? ¿Cuántos adoradores tenemos en esta noche? Amén.
is healer. Oh, our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome. Empower our God. Our God. Adoramos tu presencia. Worship you, Lord. Ahí donde están, ¿por qué no levanta su adoración al Rey? Wherever you are, why don't you worship the King? Worship Him, worship Him. Que esta iglesia pueda ser conocida por su adoración. Yes. Love you, God. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost, but He brought me in His love for me. Oh, His love for me. For the sun sets free. Oh, it's soy, Él me rescató su gracia. Aún siendo yo pecado, murió por mí.
Aleluya. Gloria al Señor. God is good, right? Amen. If God has spoken to you right now and you are a child of God, si el Señor te ha hablado a ti en esta mañana y eres hijo de Dios, give him a big shout out right now. Dele un buen aplauso. Good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. So, yes. I have some announcements. Tengo unos anuncios. The big list. And you know what that means? Tengo una lista, así que sabes lo que that we are a moving church. That means somos una iglesia en movimiento. Uh-huh. Yes. Amen. En movimiento. Okay. First, to all the ladies here. A todas las señoras aquí. Señoras. Señoras, sí, y señoritas. Señoritas. Uh-huh. Okay. Oh, you know what? Let me take this off. That's better. All right. You get used to wearing that, right? After a while. Se acostumbra uno a usar eso, uh-huh. ¿Sí? Okay, para todas las señoras, to all the ladies, we have a women's ministry here, Spanish and English. Tenemos un ministerio de damas en español y en inglés. And guess what we're doing? ¿Y saben lo que estamos haciendo? We are having Bible study. Estamos teniendo un estudio bíblico. If you are attending the Daniel Bible study, si estás atendiendo o ser parte del estudio bíblico de Daniel, say hello. Alguien puede decir hola. Raise your hand. Puede levantar tus manos. Raise your hand. Levanta okay. tus manos. Awesome, awesome. And if you're not, okay, if you're not in Spanish and English, if you are not part of this Bible study, you are missing out. Si no estás siendo parte en inglés o en español, lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo. Because the Daniel Bible study has resonated with so many women with what we are going through right now. Porque el estudio bíblico de Daniel está resonando tan fuerte en cada una de las hermanas en lo que estamos pasando ahora. So for the Spanish, así que para el español, we are meeting on Tuesdays at 5 p.m. Estamos, nos estamos encontrando los martes a las 6 de la tarde. Oh, okay. Oh, sorry, 5 de la tarde. 5 okay. de la tarde. Disculpe. And then for English, if that's your jam, we are meeting at 8:15. Via Zoom. Both of them are via Zoom. Okay. Y en inglés a las 8:15. What day, sister? Saturday. El sábado. Sábado. Uh-huh, Saturday. El sábado. Also, okay, Wednesday, we are asking each Wednesday if you can do a fast and prayer for our nation. También los miércoles, si puedes ayunar para nuestra nación. For the elections that are coming up. Por las votaciones que van a acontecer. For all the needs of our congregation. Por las necesidades de nuestra congregación. For the needs of our city. Por las necesidades de nuestra ciudad. If you can do that on Wednesdays. Si puedes okay. sumarte el miércoles.
also on Wednesdays, we are giving out bags of food to families. Y también los miércoles estamos dando alimentos, bolsas de alimentos a cada familia. And that is at 7 o'clock. Y eso es a las 7 de la tarde. Also, Wednesday is a busy night. Los miércoles es una tarde bien ocupada. We have a Global University, which meets at 7 p.m. También los miércoles a las 7 tenemos Global University. Thursday, the Women's Ministry in English. And if you speak Spanish, you are more than welcome to join for a prayer group. Los jueves también tenemos en inglés oración con las damas. Y bienvenidos si hablan en español también. Sí, bienvenidos. Mm-hmm. Y es por Zoom, so it's through Zoom at 8:15. A las 8:15 jueves. Okay. September 4th at 7 p.m. we will be having a children's parking lot service. El próximo viernes tenemos un servicio de niños aquí a las 7 de la tarde. Yes. And this will be a fun time for the children. Y va a estar un tiempo divertido para los niños. So parents, you know, get ready. Friday night at 7 o'clock, bring your kids. Así que padres, alístense y traigan a sus niños. Yes, it'll be fun, something special for them. Algo especial para ellos. Yes. Sí. Okay, and then starting next week. Y la semana que viene, empezando la semana que viene. On the 5th, we will be having Spanish service at 7 o'clock, which is Saturday. Los sábados vamos a tener servicios en español. And then on Sunday, we are having English service at 9:30 in the morning. Y los domingos tenemos a las 9 de la mañana en inglés. So you have choices, right? Así you que tienen para elegir si quieren venir en inglés o en español. That's right. You can come Saturday, you can come Sunday, you can come both days. Okay? Pueden venir los dos días si quieren. God is good, right? Dios es bueno, amen. And the church is open. Y la iglesia está abierta. Yes, and moving. Y moviéndose. Because you know what happens if we don't move, right? Y saben, si no se mueve. What happens to our body when we don't move? ¿Qué we get pasa stiff. Cuando uno no se mueve? Se queda estancado, no se puede mover para enfrente. Right, so we want to keep moving. We Así wanna... que queremos movernos. That's right. Okay, I have some special people here who is their first time. Tengo gentes especiales aquí por primera vez. Jorge Arroyo. Jorge Arroyo. Okay, give him a big welcome, Jorge Arroyo. Bienvenido, bienvenido. Okay. And then Angel Torres. Ángel Torres, yes. Bienvenido. Welcome, welcome to bienvenido. Our church. Welcome. Bienvenido a nuestra iglesia. And now we're going to prepare for tithes and offerings. Y ahora vamos a prepararnos para las ofrendas y diezmos. And I'm going to read 2 Corinthians 9:7. You've heard it before. Y voy a leer 2 Corintios 9:7. Sé que lo han escuchado antes. It says, "So let each one, cada uno, give as he purposes, de como propuso en su corazón, in his heart, en su corazón." Not grudgingly, no con tristeza, or of necessity, ni por necesidad, for God loves a cheerful giver. Porque Dios ama al dador alegre. So God doesn't want us to give to him grudgingly. Grudgingly is because, oh, I have to do this. No quiere Dios que lo hagamos con tristeza, porque lo tengo que hacer. You know, out of necessity, no. O por necesidad. You know, sometimes we say, oh, I have to. No, you don't have to. A veces decimos, lo tengo. No tienes. Do you really think God needs our offering? ¿Realmente piensas que Dios necesita nuestra ofrenda? No. No. It is an honor. Es un honor. To give with a joyful spirit. Dar con un espíritu gozoso. And you know what? ¿Y saben? God will bless you abundantly. Dios te va a bendecir abundantemente. That means a lot. Eso dice mucho. A lot. Mucho. Yes.
I'm going to read Luke 6:38, and it says. Lucas 6:38. 38. 38. Give. Dad. And it will be given to you. Y se os dará. Good measure. Medida buena. Pressed down. Apretada. Shaken together. Remiciada. And running over. Y rebosando. Will be put into your bosom. Darán vuestro regazo. For with the same measure. Porque con la misma medida that you use, con que medís, it will be measured back to you. Os volverán a medir. So God wants to bless you abundantly. So Dios te quiere bendecir abundantemente. Lord, we come to you, Father God. Señor, venimos ante ti. And we ask that you bless these tithes and offerings. Y pedimos que bendigas estas ofrendas y diezmos. That you multiply them. Que los multipliques. That you use them for your glory. Que lo uses para tu gloria. And I pray for every family who is represented here today. Y oro por cada familia que está representada en este lugar. And who is online. Y que está en online. That you bless them abundantly. Que los bendigas abundantemente. Bless their families abundantly. Bendice su familia abundantemente. Bless the children abundantly. Bendice los hijos abundantemente. We pray this, Lord, in your name, Jesus Christ. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. 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 Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Say praise the Lord. We want to see Jesus. Hay que adorar a Jesús. Vamos a queremos ver a Jesús. How many want to see Jesus? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? If you want to see Jesus, he can appear right now. Si quiere ver a Jesús, sabe, puede aparecer ahorita. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Or he can take you to heaven right away. O te puede llevar al cielo ahorita. How many are ready to go to heaven right now? ¿Cuántos están listos para ir al cielo ahorita? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios. What a wonderful time. Qué bonito tiempo. Thank you, musicians. Gracias a los adoradores. And it's a wonderful time to be in the house of the Lord. Y es un buen tiempo de estar en la casa del Señor. I'm enjoying worshiping the Lord.
Yo estoy disfrutando adorando a Dios. When we worship the Lord, cuando adoramos al Señor, we connect with heaven. Conectamos con el cielo. And we change the atmosphere. Y cambiamos la atmósfera. And things are happening. Y cosas están pasando. I know that sometimes it's hard to worship the Lord. Yo sé que a veces es difícil adorar al Señor. When you are struggling in a different areas. Cuando estás batallando en unas áreas. Maybe your family. A lo mejor con tu familia. Your matrimony. En tu matrimonio. But so wonderful to break through. Pero es hermoso cuando podemos romper algo. When you just say I'm gonna worship the Lord. Cuando decimos y decidimos voy a adorar al Señor. And I got a message today for you. Y tengo un mensaje para ustedes. From the Lord. Del Señor. I know that it's from the Lord. Yo sé que es del Señor. Because the Lord told me. Porque el Señor me dijo. The heavens. En los cielos. Are still open. Todavía están abiertos. Just raise your hand wherever you are. Levanta tu mano ahí donde estás. Heavens. Y di, los cielos. Are still open. Todavía están abiertos. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? I believe that. Yo creo en eso. I see it right Yo now. Veo eso. That the heavens. Que los cielos. Are still open. Todavía están abiertos. I don't know how long it's going to be. No that. Sé por cuánto más. But the heavens. Pero los cielos. Are still open. Están abiertos. How many say amen? ¿Cuánto dicen amén? Go with me in Luke chapter 3 verse 21. Si puedes ir conmigo en Lucas capítulo 3 versículo 21. Remember, this is a year when we need to declare, decree, and ignite. Acuérdate que este es un año que tenemos que decretar y aprender. And Wednesday we're going to have our fasting and prayer for the nation. Y este miércoles vamos a empezar nuestro ayuno y oración para la nación. Pray for the nation. Ora por la nación. Pray for healing on the land. Ora para que la tierra sane. Pray for the healing of the land. Ora para que la tierra sane. Because when the land is healing, porque cuando la tierra sana, the people will be healed too. También la gente sanará. And the people will receive from the Lord. Y la gente recibirá del Señor. How many say amen? ¿Cuánto dicen amén? Pray this week. Cuando podemos orar esta semana. For the fire on the west coast. Para el fuego también aquí en California. The hurricane striking on the golf course. Los huracanes que está pasando en el este. And the increasing of the COVID-19, then it's the death is rising. Y para que las muertes que están incrementando por COVID-19, pray also for the economic challenges. Ora por también por los problemas financieros. That millions are affected by this pandemic. Porque millones están siendo afectados por esta pandemia. Pray for that racial tension that is continue to flare as a result of ongoing social injustice. Vamos a orar por lo que está pasando todos estos problemas que está pasando por las cosas raciales. You know what? There's a division of our country. Saben, hay una división en nuestro país. And that's the plan of the enemy. Y este es el plan del enemigo. All the time that you see division. Cada vez que tú ves división. It's something that the enemy wants to do. Quiere decir que es algo que el enemigo if quiere hacer. Division of your family, si hay división en tu familia, breaking of your matrimony, si hay división en tu matrimonio, of your children, en tus hijos, of your city, o a lo mejor tu ciudad. Maybe I don't know what is the problem. No sé cuál es el problema. I know that the Lord can heal the pero land. Yo sé que el Señor puede sanar just la tierra. Say, I levanta know tu that mano my Lord y di, yo sé que mi Señor can give us another opportunity. Puede darnos otra oportunidad. He can give us one more ear. Nos puede dar uno to más save oído people for Jesus Christ. Para poder a salvar personas. Why is that? ¿Por qué es esto? Because I know that heaven are still los cielos open. Todavía están abiertos. Say with me, heaven y conmigo, are still los cielos open. Todavía están abiertos. Let's read on Luke chapter 3 verse 21 in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 3:22-21. When all the people were baptized, Jesus too was baptized. While he was praying, heaven opened. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Pay attention. Pon atención. And the Holy Spirit came down to him in the form of a dove. A voice from heaven said, "You are my son, whom I'm loved. I'm pleased with you." Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Just close your eyes, whatever cierra you are. Tus ojos ahí donde maybe estás. On your home.
ahí en tu hogar también, in your car, en tu carro, on this parking lot, en este estacionamiento. Raise one of your hands and said, levanta tu mano y di, Lord, I need heaven opens. Señor, necesito que tus cielos estén abiertos para ver tus milagros que tú tienes para mí, for my family, para mi familia, for my finances, para mis finanzas, Lord, for this nation, for this city, para esta nación y ciudad. Father, heal the land. Señor, sana nuestra right tierra. Now we rebuke everything that is from the enemy. Reprendemos lo del enemigo. We rebuke sickness. Reprendemos enfermedad. We rebuke right now the spirit of sickness. El espíritu de enfermedad. And we declare right now healing. Y declaramos in the name of sanidad en el nombre de Jesús. We believe on miracles. Creemos en milagros. We believe on open heavens right now. Creemos en cielos abiertos that the ahorita. Lord will perform great things. Que el Señor hará grandes that the cosas. Hand of the Lord is moving. Y la mano de Dios está moviendo. To say the Lord right now, I know that your hand is moving. Señor, yo sé que tú te estás moviendo, tu mano se está moviendo. Say amen. ¿Cuánto dicen amén? How you say praise the Lord? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Clap to the Lord. Un aplauso right now. A Dios. Come praise on. The Lord. Jesus came so the heavens may be open. Jesús vino para que los cielos estuvieran abiertos. Jesus is the only connection. Jesús es la única conexión between man and God. Entre el hombre y Dios. There's no other way. No hay otra manera. There's a lot of philosophies. Hay muchas filosofías. They try to connect you with God. Que tratan de conectarte con philosophies Dios. That will not connect you with God. Filosofías que no te van a conectar you con can Dios. Do a lot of yoga and puedes hacer mucha meditación y yoga. And you can do many things. Puedes hacer muchas cosas. But you will not be connected to God in that form. Pero no vas a estar conectado con Dios de esa manera. You will go to religion. Vas a ir a religión. You may go to a church. Vas a ir a la iglesia. And maybe you will say, I will be connected to God. Y a lo mejor tú puedes decir, yo voy a estar conectado but con Dios. But that's not only the way. Pero esa no es la manera. The only way is Jesus. La única manera es Jesús. Just raise your hand and say, the only levanta way. Levanta tu mano y di, la única manera Jesus Christ. Es Jesús. I'm going to say amen. Cuando dicen amen. Acts chapter 4 verse 12. Hechos 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. And tell your brother, dile a tu hermano, there are no shortcuts. No hay atajos. Maybe you say, well, I'm going to give you a big offering. A lo mejor tú dices, voy a dar una grande ofrenda. We will give you thanks for the church. Vamos a decirte gracias de la iglesia. But that's not the way. Pero esto no es la manera. Maybe you say, I'm gonna pray longer. A lo mejor dices, voy a orar por más tiempo. I'm going to read the Bible from one end. From the beginning to the end. Voy a leer la Biblia desde el principio al fin. There's no shortcuts to go to heaven. No hay atajos para ir al the cielo. The only way. La única manera. Is Jesus Christ. Es Jesucristo. Have you said amen? ¿Cuánto dicen amén? Jesus came so the heavens may be open. Jesús vino para que los cielos estuvieran abiertos. And maybe you say these kind of heavens. Y a lo mejor dices estos clases de cielos. Far away than these heavens. Pero es más lejos que aún es de estos cielos. I don't know if there is the correct word, but the firmament. El firmamento. It's more about of what we can see. Es más allá de lo que podamos ver. It's a curtain that separates the natural from the supernatural. Es una cortina que separa de lo natural a lo sobrenatural. The window to eternity. La ventana a la eternidad. I don't know how many of you have a television in your home. No sé ustedes si tienen una televisión en su casa. And you watch the Discovery Channel. Y cuando te pones a ver el Discovery Channel. And you see countries, y ves deserts, países y desiertos jungle, y junglas y montañas. And you think, well, I know this place. Y dices, yo conozco este lugar. I've been in Egypt. Yo he ido a Egipto. I've been in Africa. Yo he ido a África. Just watching by the TV. Solo viendo por la televisión ya and he ido. You cannot put your hand over. Pero no puedes poner and tu you mano. Cannot touch. Y no puedes tocar. One of the great talent challenge on the TV. Uno de los grandes desafíos de la televisión. On the internet. O del internet. Is that you cannot touch. Es que no puedes tocar. On the other side. El otro lado. Praise the Lord for that. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? You cannot smell what it's all no about. No puedes oler lo que está pasando y viendo. My wife likes to see all those cooking movies. Y mi esposa le gusta ver todos esos shows de cocinar. And they're cooking over there. Y están cocinando ahí. And they're doing some carnes. Y están haciendo meats. So and you say, wow, so nice. Y dices, wow, qué bonito. And they're just doing the garlic over there. Y están ahí haciendo con mucho ajo. And on my room, I don't
feel anything. En mi sala no puedo oler ese ajo, puedo imaginarme. But when the skies, the heavens are open, pero mira, cuando los cielos están abiertos, you can reach to the eternity. Vas a poder ir a la eternidad. You can know what it's all about. The Lord Jesus Christ, ver todo lo que se trata con Jesucristo, and you can have experience, y puedes experimentar different than we have right here on earth, mucho más diferente de lo que podemos sentir aquí en la tierra. For 2 weeks I've been teaching, por dos semanas he estado about enseñando the revelation of Jesus, de la revelación de Jesucristo, the glorious Jesus, el glorioso Jesús, who opened heavens, que abrió los cielos, and that he gave us a chance, y que nos dio una oportunidad. We talk about that the Lord says you should not be cold. Y hablamos de que no tenemos que enfriarnos. Then don't lose your first love. Y no perder nuestro primer amor. And in Revelation, y en Apocalipsis, we see Jesus in splendor. Podemos ver a Jesús en su esplendor. The last part that we saw it on earth, la última parte que vimos en la tierra, we saw him on the cross, lo vimos en la cruz. Hanging there, ahí estaba colgando. With nails on his hands, con clavos en sus manos, blood con over his body, sangre en su cuerpo. He died on that cross, murió en esa cruz, but he resurrected, pero on the resucitó al tercer día. And right now he doesn't have the same body that he used to have. Y ahora ya no tiene el mismo cuerpo que tenía antes. Why? Because he went to heaven. ¿Por qué? Porque fue al cielo. No, this heaven. No estos cielos. They tried to put rockets to go to heaven. Han tratado de llevar naves Let's al cielo. Go to Mars. Vamos a Marte. Júpiter. Vamos a whatever they want to go. A cualquier planeta. But the Lord is not talking about this heaven. Pero el Señor no está It's hablando de este cielo. Es otro lugar. Where the Lord, donde el Señor has his throne, tiene ahí su trono. Where the streets are made of gold, donde las calles son hechas de oro. Where the sea is a glass, donde el mar es como un cristal. Where there are angels and seraphims, donde hay ángeles. And what most important of all, y mucho más importante, there's the throne of the God. Está el trono de nuestro Dios. Where angels say, holy, donde los ángeles holy, dicen, santo, holy, santo, santo. And Jesus is Jesús standing there está ahí parado, on the right hand of the Father. A la derecha del Padre. This week I was listening to someone. Esta semana estaba escuchando a alguien. The Lord, el Señor, does not listen to me. No me escucha. I feel like the heavens are closed. Siento que los cielos están cerrados. And I know that you experienced that. Y yo sé que a lo mejor tú has experimentado in one part eso of your life. En una parte de tu vida. And I want to explain something. Y quiero explicar algo. Because there are many people who struggles with this. Porque hay mucha gente que batalla con esto. On 1883. En 1833. 83. 83. In May of 83. En mayo de 1833, there was an explosion of the volcano Krakatoa. Hubo una explosión del volcán Krakatoa. That was in Indonesia. Eso estaba en Indonesia. That volcano erupted. Ese volcano eruptó. Until August of 27. Y estuvo ahí hasta el agosto 27. When exploded. Cuando explotó. The people they thought, well, it's just eruptions and that's it. Y muchas personas dijeron, oh, está una erupción but solamente. No, half of the island, more than half of the island. Pero fíjese que la mitad de la blew isla away. Explotó. It was so much fury. Habían tanta furia. It was so tremendous. Tan tremendo. That the sound of the explosion. Que el sonido de la explosión. You can hear over 15,000 miles away. Se escuchó más de 5 kilómetros de distancia. 2/3 of the island was blown up. Y 2/3 de la isla explotaron. 36,000 people died from the lava. 36,000 personas murieron de lava. And rock falls. Y por la roca que caía. And the tsunami. Y los tsunamis. But it was so interesting. Pero fue tan interesante esto. That for many years, que por muchos años, there was a red sky. Hubo un cielo rojo. That you could be seen. Que tú podías ver. Many artists, muchos artistas, draw some pictures. Pudieron dibujar arte de esto. And they will see this red sky. Y dibujaban este cielo rojo. Because the volcano has erupted. Porque el volcano había explotado. It was not just one day. Y no solamente fue un día. It was not just over there in that sector. No solamente es en ese sector. They saw it on Europe. Lo vieron en Europa. They saw it on Africa. Lo vieron en África.
It was tremendous explosion. Fue una explosión tremenda. The sky was red. El cielo estaba rojo. I got some news for you. Y tengo unas noticias para ti. The same way is seen. De la misma manera que puede ser ver. Sin covers like a cloth. Podemos que el pecado cubre como un manto. The true reality. Y la verdadera realidad. Of God's heaven. Del cielo de Dios. That's how what sins are doing. Así es el pecado, como un manto, así cubre todo. Your face right now to the skies, si tú levantas tu rostro y miras al cielo, you hardly will see any star. No vas a ver estrellas, ¿verdad? It's going to be kind of difficult. Va a ser muy difícil. You know what we have right here? What problem? Tío, ¿cuál es el problema que tenemos? Smog. Es por el smog. But go away, a couple of miles away. Pero si te vas, ¿verdad? Lejos. On the farm. A lo mejor una granja o a lo mejor en las montañas. And you will start to see the. Ahí puedes ver. The sky. Los cielos. So the sky is brighter. Y se mira más brillante las estrellas. Las estrellas se miran más cercanas. When men. Cuando el hombre. Are in sin. Está en pecado. They have a cloth. Tienen un manto that they cannot see the que no glory pueden of ver God. La gloria de and Dios they will say, y van a decir the Lord doesn't hear me. El Señor no me escucha and that's not true. Y esto no es verdad. If you live in sin, si tú vives en el pecado it's very likely, puede ser then you will not be contemplate que a lo mejor no vas a contemplar all the wonders las cosas hermosas that God has from heaven. Maravillas del cielo. When the nation turns away from God, cuando la nación se da la vuelta a Dios, everything will become dark. Todo va a oscurecer. And it will make more darker. Y va a oscurecer aún más. Jesus came to undo the works of the devil. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. John chapter 3 verse 8. Primera de Juan 3:8. The reason that the Son of God appeared was to destroy what the devil does. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. It was so interesting this Friday. Era muy interesante este we viernes. Were here at the church. Estábamos aquí en la iglesia. We saw a young guy. Estábamos aquí con un joven. Almost naked. A lo mejor estaba casi he desnudo. Was running. Estaba corriendo. He was running desperately. Corriendo desesperadamente. He came here on the grass. Y vino aquí en el césped. So brother Rachel. Y nuestro hermano approached to him. Hermana Rachel. Richard. Nuestro hermano Richard llegó con él. And he said, are you doing drugs? Dijo, ¿estás en drogas? And he said, yes. Digo, sí. I'm desperate. Estoy desesperado. I need an answer. Necesito una respuesta. I need a solution necesito for my life. Necesito una solución para mi vida. And he was barefoot. Y estaba así, descalzo, perdido. And I want to tell y quiero decir that the solution for that young man solución para este joven is not prison. No es prisión. Prison may be a way where he could encounter Jesus. A lo mejor la prisión es donde puede encontrar a Dios. But the solution for that man pero la solución para este joven, este hombre, Jesus Christ. Se llama Jesucristo. He came to undo the addictions. Vino para deshacer esas adicciones. And you know what? Some people who are watching through the internet y a lo right mejor now, tú estás viendo por internet. And I'm very cautious on what I'm saying. Y quiero dar mucho cuidado con lo que digo. They have addictions. Hay adicciones on pills. En píldoras. And they take pills for everything. Y toman píldoras para todo. They have addictions of sexual addiction. Muchos tienen adicciones sexuales. Pornography. And the good news is that Jesus came. Pero las buenas noticias es to que Dios vino para the works destruir of the enemy. Los trabajos del so diablo you and me para could que tú be free. Y yo podamos ser libres. We can open our hands. Podamos abrir nuestras manos y decir al cielo. Still open. El cielo todavía está abierto. Just raise your hand. Levanta tu mano and ahí donde estás y di el cielo todavía sigue abierto. Are open. I'm going to say amen. ¿Cuánto dicen amén? Maybe you're struggling with alcohol. A lo mejor estás batallando con alcohol. And you say no one can help me. Y dicen nadie me puede I ayudar. Tried everything. He tratado todo. He came to destroy. Él vino a destruir. The works of the enemy. El trabajo del diablo. Let him work on you. Deja que él trabaje en ti. Maybe you struggle with lies. A lo mejor estás batallando con la mentira. And the worst thing is that you believe your own lies. Y lo peor es que aún te crees tus propias mentiras. You go to the mirror. Vas al espejo. And say I'm not fat. Y dices no soy gordo. I'm not fat. No estoy gordo. I just weighed 160 pounds. Solo peso 160 libras. In one leg.
en una pierna. He came to destroy. Él vino para destruir. The works of the enemy. Las obras del Maybe diablo. You struggle with infidelity. A lo mejor estás batallando con infidelidad. Your eyes are looking around. Tus ojos están mirando a otros lugares. You know, the one who can help you. Pero mira, el que te puede ayudar. His name is Jesus. Su nombre es Jesucristo. He can open heavens. Él puede abrirlo el cielo. So you may not focus your eyes on this earth. Para que no te enfoques en las cosas de esta tierra. But start to watch on the Lord. Pero que empieces a mirar al Señor. I hear so many testimonies. He escuchado tantos testimonios. Of what the Lord has done. De lo que el Señor ha hecho. And if you receive a miracle. Y si tú recibes un milagro. Just raise your hand. ¿Por qué no levantas you tu mano si has recibido so un you milagro? Will see around para que puedas mirar a tus vecinos. Lo que el Señor ha hecho. He's wonderful. Él es hermoso. He wants to have an experience with you. Él tiene tener una experiencia How contigo. Say amen? ¿Cuánto dicen amén? Jesus has Jesús power tiene poder to undo all the works of the devil. Para deshacer las obras del enemigo. Maybe you say, How can I receive the a lo Jesus? Mejor tú dices, ¿cómo puedo recibir a Jesús? It's just a matter of attitude. Todo tiene que ver con la actitud. Pride el orgullo will not let you find Jesus. No te dejará encontrar a Jesús. Because you say, well, I got a lot of money. Porque dices, oye, yo tengo mucho dinero. I got a lot of power. Yo tengo mucho poder. I'm a very important person. Yo soy una persona muy importante, ¿sabes? I know how to speak eloquent. Y yo sé hablar muy elocuentemente. The only way pero la única manera find Jesus para encontrar a Jesús is to be humble. Es humillarte, ser humilde. And we all struggle with that. Y todos batallamos con esto. Because we think that we know that we know that we know. Porque pensamos que sabemos que sabemos que sabemos. When Jesus was crucified. Cuando Jesús fue crucificado. There were two criminals. Habían dos criminales. One on the right, one uno on en the la left. Derecha, uno en la izquierda. And those criminals. Y estos criminales. Were ladrones. Were thieves. They did what they did and they deserved that. Hicieron lo que hicieron y se merecían eso. But one of them, pero uno de ellos, with an attitude, say attitude. Tenía una actitud, the attitude. Say attitude. The attitude. He told Jesus. Le dijo a Jesús. If you are the Christ, the Son of God. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Save yourself. Sálvate a ti. And save us. Y sálvanos a nosotros. You know, someone who has pride. Alguien que tiene orgullo. Demands things. Demanda las cosas. That he deserves. Que él se merece. To live longer. Para vivir por más largo tiempo. I was a criminal. Yo fui un criminal. But even that. Pero sabes. If he's the Son of God. Si tú eres el Hijo de Dios. Save me. Sálvame. Save you and save me. Sálvate a ti mismo y sálvame a mí. But the other guy. Pero el otro persona. The other guy was different. Este otro señor era diferente. He said, Lord. Dijo, Señor. If you are have mercy on me. Si tú tuvieras misericordia conmigo. And you receive today the call for the church. Y tuvieras una llamada a la iglesia. We call today to the church. Llamamos de la iglesia. We call the whole church. Llamamos a todos ustedes, toda la iglesia. There were 700 calls today. Habían 700 llamadas we hoy. We called. That was the record on all the calls. Fue el récord de todos los Because tiempos. Every time we receive more people than visit us and we call them. Porque cada vez tenemos más visitantes y los seguimos llamando. And the message was mercy. Y el mensaje fue misericordia. Be merciful. Ten misericordia. Because God is merciful. Porque Dios es tiene misericordia. And he said, Lord. Y él dijo, Señor. Remember me. Acuérdate de mí. When you're gonna go in your kingdom. Cuando vayas a tu reino. And Jesus tell him today. Y Jesús le dijo. Today. Ahora. Today. Hoy. You're gonna be with me in paradise. Vas a estar conmigo en el paraíso. I'm gonna say amen. ¿Cuánto dicen amén? Two different attitudes. Dos actitudes diferentes. It will open your heavens. Esto va a abrir tus cielos. It will open the possibilities. Va a abrir las posibilidades. And supernatural possibilities. A las posibilidades sobrenaturales. As a servant of God. Como un siervo de Dios. I want to tell you. Yo quiero decirte. That the heavens. Que los cielos. Are still. Todavía. Are open. Están abiertos. Means that you still have an opportunity. Quiere decir que todavía tienes oportunidad. If you change your attitude, si tú cambias tu actitud, if you humble yourself, si tú te humillas, if you ask for forgiveness, si tú pides por perdón,
tell him, Lord, I want to change. Señor, yo quiero cambiar. And the heavens will start to open. Y los cielos se van a abrir en tu vida. Maybe you say, what is going on? This thing on my family. ¿Por qué está pasando esto en mi familia? This disaster with my children. Es un desastre con mis hijos. They're going to hell. Se van a ir al infierno. They don't believe anymore in the Lord Jesus Christ. No creen ya más en el Señor Jesucristo. They don't want to go to church. No quieren ir a la iglesia. You know what? Pero sabes qué? We need to repent. Tenemos que arrepentirnos. We need to humble ourselves. Tenemos que humillarnos. And if we humble ourselves, y si nos humillamos, and we cry to the Lord, lloramos, he will hear, y clamamos, and he will a Dios, él va heal escuchar, our land. Y va a sanar nuestra I tierra. Believe yo creo en esto, the Lord que el Señor has opened heavens. Tiene cielos abiertos. I'm gonna say amen. ¿Cuántos dicen amén? And these heavens are open. Y estos cielos están abiertos. Till now. Hasta ahorita. Until the time of the rapture of hasta the church. Hasta que el día de la del arrebatamiento de la iglesia. Where the Lord is going to call his church. Cuando el Señor va a llamar a su iglesia. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Primera de Corintios 15, 51. Listen, I tell you a mystery. We will not be asleep, but we will be all changed or transformed. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos transformados. In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will rise imperishable and we will be changed. How many say amen? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. He comes to pick up the church. Él viene a recoger la iglesia. Because what? ¿Por qué? Because the heavens are still porque open. Los cielos todavía siguen abiertos. And he will get connection with his y él church. Tiene una conexión con su iglesia. He will transform us. Él va a transformarnos. This body that gets sick. Este cuerpo que se enferma. Smells. Que huele feo. Sometimes smells really bad. A veces huele muy feo. If you don't take a shower. Si no te bañas. Your wife says, get out from tu esposa here. Dice, oye, take a shower. Vete a dar una but ducha. The body that we want to have from heaven, pero el cuerpo que tendremos del cielo va a ser diferente. It's not going to be corrupt. Va a ser no incorruptible. There's not going to be sickness. No va a haber enfermedad. There's not going to be tears. No va a haber llanto. The only thing that is going to be is the throne of the Lord. Lo único que va a haber el trono and de we Dios. Will connect to the Lord and we will say holy, holy, decir, santo, holy. Santo, santo. Praise the name of the Lord. Adoramos Jesus el nombre de Jesucristo. He risen. He's my King. Él es mi Rey. He's my Savior. Él es mi Salvador. How many say the ¿cuánto Lord? Dicen gloria praise a Dios, gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Tell your brother. Dile a tu hermano. You will have. Tú vas a tener. A glorified body. Un cuerpo glorificado. What? ¿Qué? I cannot hear you. No puedo escucharte. I went to my aunt. Fui a con mi tía. And she don't listen. Y ella no puede escuchar ya. So you need to yell. Y tienes que gritar un poquito. Aunt! Tía! Why are you screaming at me? ¿Por qué me estás gritando? So I need to talk louder. Entonces tengo que hablar más fuerte. But without the expression of talking louder. Pero sin la expresión de gritar, ¿me entiendes? And she don't hear. Porque no escucha. When she's 90 years old. Ella tiene 90 años. And when her body will be transformed. Y cuando su cuerpo va a ser transformado. Her ears will be sus healed. Sus oídos van a estar sanos. Because over there there's no sickness. Porque allá no hay enfermedad. There's no tear. No hay llanto. On the open heaven that we're gonna be. En los cielos abiertos que vamos a estar. It's gonna be eternity. Va a ser la eternidad. Forever para and siempre, ever para and siempre ever. Y siempre. And that body is gonna be similar to the Lord y Jesus Christ. Este cuerpo va a ser similar a la del a Jesucristo. And when the Lord calls his church. Cuando el Señor llame a su iglesia. The most interesting thing. La cosa más interesante. Then the Holy Spirit will be taken away. Es que el Espíritu Santo ya no va a estar. It's not going to be working like we is working right here. No está trabajando como está trabajando aquí y ahora. We believe on the doctrine of the assemblies of God. Queremos en la doctrina de la asamblea de Dios. That they are teaching. Que la enseñanza. That's the real teaching. La enseñanza verdadera. Of the rapture. De la arrebatamiento. Y que la iglesia va a ser llevada. It's going to be 7 years on heaven. Y va a ser 7 años en el cielo. But the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo is not going to be here. Ya no va a estar aquí. So the Antichrist. Así que el Anticristo will do all the things that he wants to va do. A hacer todo lo que quiere hacer. I did not came to scare anyone. Yo no vine a tratar de darle miedo a nadie. I just warn you. Yo quiero solo advertirlos. This is a time of change. Que este es un tiempo de cambio. Because there's still open heavens. Porque todavía hay un cielo abierto.
Church, it's time to pray. Iglesia, es tiempo de orar. As never before. Como nunca lo has hecho. In the story that we read at the beginning. En la historia que leímos al principio. We saw Jesus. Vimos a Jesús. Get into the water. In obedience. Estaba ahí en el agua en obediencia. He got baptized. Él fue bautizado. He didn't have any sin. Él no tenía pecado. He just obeyed. Él solo obedecía. And all the sand. Y he's praying to the Lord. Estaba ahí orando al Señor. And the heavens opened. Y los cielos se abrieron. And the Holy Spirit came. Y el Espíritu Santo vino. And the voice from heaven said. Y la voz del cielo dijo. This is my beloved son. Este es mi amado. Brothers. Hermanos. From that season. De esta temporada, from that time, de ese on, tiempo, en ese momento, the heavens are still los open. Cielos siguen abiertos. I don't know how more we're going to have a chance. No sé qué tanto tenemos oportunidad. But we need to take advantage of this opportunity. Pero tenemos que tomar esta oportunidad que and tenemos. Do the will of the Father. Y hacer lo que el Señor quiere and que hagamos. Receive the Holy Spirit. Y recibir el Espíritu the Santo. Holy Spirit el Espíritu Santo of es la tercera persona de la Trinidad. And it's here on this earth. Y está aquí en la tierra. It's not a thing. No es una cosa. It's a person. Es una persona. If I play with my son-in-law. Si yo estoy jugando con mi hijo. Con mi hijo. We can play. Podemos jugar. We can fight. Podemos pelear. I can slap you. Lo puede dar una cachetada. Maybe it escaped from me. A lo mejor se me escapó. He can get offended. Y puedo ofenderme. Why? ¿Por qué? Because he is a person. Porque él es una persona. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. John chapter 16 verse 8. Juan capítulo 17. When he comes, the Holy Spirit comes, will convict the world of sin, of righteousness and judgment. Y cuando él venga, convencerá, culpará al mundo del pecado, de justicia y de juicio. He's not a thing, he's a person. Él no es una cosa, es una a person, persona. That is try to convince you. Una persona que te trata de convencer. Is try to tell you. Trata de decirte. About righteousness. De lo que es el juicio, la justicia things y el pecado. That are wrong on your life. Las cosas que están mal en tu if vida. If you came to church. Si tú vienes a la iglesia. Because you think that you're a very good person. Porque piensas que eres una persona muy buena. Well, you are in the right place. Pero mira, estás en el lugar correcto. But with the wrong attitude. Pero con el actitud incorrecta. But you know what? Pero ¿sabes qué? If you come right here, si tú vienes aquí and you say, Lord, I need forgiveness. Y dices, Señor, necesito tu Lord, perdón. I need another Señor, change. Necesito cambio. Lord, I Señor, need to walk necesito on obedience, caminar en obediencia, en santidad. The Lord will open el Señor va a abrir los and cielos y el Espíritu Santo va a estar moviéndose en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? If you offend the Holy Spirit, si tú ofendes al Espíritu Santo, it could be an unforgivable sin. Puede ser algo, un pecado que no se perdona. And I don't want to get over there because there's many opinions about that. Y no quiero meterme en eso porque hay muchas opiniones de eso. Why I will do something like that? Pero ¿por qué vamos a hacer algo why así? Why I will do something to offend the one who I love? ¿Por qué vamos a hacer algo a ofender a aquel que amamos? Chapter 4, verse 30. En Efesios 4:30. And don't grieve or sorrow the Holy Spirit of God, by whom you were sealed from the day of redemption. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Just raise your hand. Levanta tu mano. And say, Lord. Y empieza a decir. I don't want to offend the Señor, Holy Spirit. Señor, no quiero ofender al Espíritu Santo. God has mercy on me. No, que Dios tenga misericordia de mí. Lord, keep the skies open, the Señor, heavens open. Deja que los cielos sigan abiertos. Keep, Lord, I need more opportunities. Necesito más oportunidades, more Señor. Souls to come to Christ. Más almas para que vengan a Cristo. Sinners to come to repent. Más pecadores que vengan Lord, a arrepentirse. I don't want to miss this opportunity. Señor, no quiero fallar, no quiero perderme esta oportunidad. For the Holy Spirit para que el Espíritu Santo is working in our lives. Porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras I vidas. Such an anointing right siento here. Una unción I've en este momento. Praying for this. Estoy orando por I esto. I know that the enemy is upset. Yo sé que el enemigo está enojado. He's really upset. Está muy enojado. His teeth are crunching. Está así crujiendo. They're ya. Talking about the Holy Spirit. Hablando del Espíritu They're Santo. Talking about heaven. Están hablando de los cielos. I was on heaven, he yo will estaba say. En el cielo. But you know what? Pero ¿sabes he qué? Was cut out of él heaven estaba cortado because de ahí his desire, porque his su deseo, attitude su actitud was wrong. Era mala.
He was cast out. Él fue echado de ahí. One third of the angels. One third. Una tercera del cielo. The same what brother Tony was preaching last Sunday. Como Tony estaba predicando la última semana. So the Holy Spirit comes on us. Así que el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos poder para predicar el evangelio. I believe in the open heavens on the city of Fontana. Yo creo en los cielos abiertos de la ciudad de Fontana. I will live on a heavenly atmosphere. Voy a vivir en una atmósfera celestial. In connection with God. En conexión con Dios. And when you do something like that. Cuando haces algo revivals occurs. El avivamiento viene aquí. When there are people who pray for open heaven. Oran por estos cielos abiertos. No matter what position you are. No importa qué posición estás. No matter what label you have. No importa qué título tienes. No matter how much money you have in your bank. Cuánto dinero tengas en el banco. What, maybe you don't have any. O a lo mejor no tienes nada. Or maybe you don't have even more life because you are in the hospital. O a lo mejor no tienes vida porque estás en el hospital. Jesus, pero si tienes a Jesús. The heavens will be open. Los cielos van a estar abiertos. Holy Spirit will descend. Y el Espíritu Santo llegará. Impart you y with va a impartir con poder. With the anointing. Unción, and with the insurance. Y con ser seguro. Then you will go to the Lord Jesus Christ. Que tú vas a ir al cielo con Jesucristo. Say amen. ¿Cuánto dicen amén? Dar un gran aplauso a Dios. Aleluya. Maybe you're looking from the internet. A lo mejor estás mirando el internet. Pray to the Lord. Ora al Señor. Then the Lord will open heavens on your city. Y el Señor va a abrir los cielos en tu ciudad. God calls us to be a provoking people of revival. Dios nos llama a ser provocadores de avivamiento. The Lord called us. El Señor nos llamó. To be violent. Para ser violentos. Not with people. No con personas. But in the spiritual ground. Pero en lo que es espiritual. Because the enemy knows that he has his last days. Porque el enemigo sabe y conoce que están los últimos días, sus últimos momentos. And we need to pray to the Lord. Y tenemos que orar al Señor. So this great revival. Para que este gran avivamiento break right here. Venga aquí. In the Inland Empire. En el Inland Empire. And many people will be saved. Y que muchas personas sean salvas. Jesus in his obedience. Jesús en su obediencia. In his humility. En su humildad. Caused the heavens open. Provocó que los cielos fueran abiertos. And the authority of the Holy Spirit came. Y la autoridad del Espíritu Santo vino. And he has the power to rebuke the enemy. Y tiene el poder para revelar. He was in the desert. Estaba en el desierto. And he said, the enemy said, el enemigo dijo, if you're the son of God, si tú eres el hijo de Dios, convert these stones, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Said, I'm not going to obey you. Yo no voy a obedecerte a ti. Because men will live by the word of the Lord. Porque men will live by the word. Los hombres van a vivir por la palabra del Señor. He was able to rebuke the enemy. Él fue pudo reprender al enemigo. In the Bible, we see three occasions. En la Biblia vemos tres ocasiones where he rebuked the enemy. Donde reprendió al enemigo. And he's able to rebuke demons. Y puede reprender a los demonios. I throw them away. Y les digo que vayan, salgan de aquí. Just raise your hand right now and say, Jesus, levanta tu mano y di, Jesús, necesito el Espíritu Santo. To walk in power. Necesito caminar en tu poder. Every necesito work of reprender the todas las cosas del enemigo. To undo all necesito the work of Satan deshacer todos los trabajos y obras de Satanás por el poder de tu nombre. We rebuke witchcraft. Reprendemos lo que es la santería. Every satanic pact. Cualquier pacto satánico. All pacts from blood. Cualquier pacto de sangre. All pacts of sin and immorality. Pacto de pecado y inmoralidad. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Is blocked. Esto es bloqueado. We declare the open heavens cielos over this nation. En esta nación. How many say amen? ¿Cuánto dicen amén? All darkness goes away. Y toda la oscuridad se all va. Spirit of sickness. El espíritu de enfermedad in the name of Jesus. Se va en el nombre de Jesús. Today I declare myself ahora free declaro en mi vida from the power libertad by the name of the Lord Jesus Christ. Por el nombre de Jesucristo. By the power of blood of the Lord Jesus Christ. Por el poder de la sangre de Jesús. Don't be covered on the cloth of sin. No te cubras con el manto de pecado. Cover yourself with the blood of Jesus. Cúbrete con la sangre de Jesucristo. That's a tremendous difference. Esta es una gran diferencia. And something will happen in you. Y algo va a pasar en tu vida.
We rebuke right now the spirit of bitterness. Reprendemos el espíritu de ser amargos. Pride, arrogance. I rise against the spirit of sadness. Y también nos levantamos contra el espíritu de tristeza. He will run away from this earth. Va a correr y salir de aquí, de esta tierra. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Remember for those who are in Christ. Nos acordamos de aquellos que están en we Cristo. We are from glory to glory. Que vamos de gloria from en power gloria, to power. De poder en poder. Maybe you're struggling right now. A lo mejor estás batallando but en estos momentos. But that's because the Lord wants to show pero His glory. Porque Dios quiere enseñarte on your tu life. Gloria, su gloria it's en tu vida. Suddenly from the Lord. Y viene del a Señor. Miracle from un the milagro Lord. Del Señor. The first. One of the first disciples uno that de los died, primeros discípulos que murió martyr, que fue un mártir Stephen. Se llamaba Esteban. He was filled of the Holy Ghost. Estaba lleno del Espíritu and Santo the day of his death, y en el día de su muerte he was killed by stones. Él fue lo empedraron. He said, I see the skies open. Dijo él, vio los cielos and abiertos Jesus y Jesucristo a la derecha del Padre. While he was receiving stones, mientras que estaba siendo tirándose piedras, tirándole piedras, he was able to say, "Lord, forgive their sins." Pudo decir, Señor, perdona sus pecados. Maybe you experienced the Holy Spirit already. A lo mejor ya has experimentado el Espíritu Santo. But today, pero ahora, right now, ahora en este momento, you are empty. Estás vacío. Because the Holy Spirit is like a car. Porque el Espíritu Santo es como un carro, ¿sabías? Especially, no, like a gas station. O mejor dicho, como una gasolinera, tú eres el carro. We need to fill up. Tenemos que llenarnos. We need to fill up ourselves with the Holy Spirit. Llenarnos con el Espíritu Santo. Every day. Todos los días. Every morning. Todas las mañanas. Every afternoon. Todas las tardes. Every night. Todas las noches. Say, Lord, fill me. Señor, lléname. Lord, I need open heavens. Necesito right esos cielos abiertos ahorita. James chapter 5 verse 8 says, Santiago 5, 8 dice, you also be patient, established on your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. If you can, si puedes, stand up. Párate. If you are in your car, si estás en tu carro, start praying. Empieza a orar. If you have your sunroof, open it. Si estás, si tienes tu quemajocos abierto, ábrelo. Open your window. Abre tus ventanas. And say, Lord. Y di, Señor. I know that this message was for me. Yo sé que este mensaje era para mí. I thought that there was a cloud of darkness yo over my life. Yo pensaba que habían nubes sobre mi vida. But right now, pero ahorita, I understand. Entiendo that Jesus came que Jesús vino to open heaven para abrir los cielos. And I believe on the Lord. Y yo Jesus. Creo en el Señor Jesucristo. I serve the Lord Jesus. Yo sirvo al Señor Jesucristo. I obey the Lord Jesus. Yo obedezco al Señor Jesucristo. I know that the Lord is doing a great thing. Yo sé que el Señor está life. Haciendo una cosa hermosa en mi vida. It's not that we don't have problems. No es que no tengamos problemas, ¿sabía? It's that we have a promise. Es que tenemos promesa. And the promise that is that he's going to be with us. Y la promesa es que él va a estar con nosotros. Every day. Todos los días. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Just raise your hands to the Lord. Levanta tus manos. Father, in the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre de Jesús. We believe on open heavens. Creemos en cielos abiertos. And we believe that we are filled of the Lord. Creemos que estamos llenos del Espíritu. Filled of the Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. We will be an earth movers. Vamos a ser personas que mueven la tierra. People who will topadora. People who are, you know, who aren't afraid to stand up. And we know that we are feeling right now all the Holy Ghost. Y yo sé que sentimos ese Espíritu Santo. There's still. Estamos there's aquí, still aquí todavía. Open heavens. Todavía hay cielos there's abiertos. Still hope todavía for your life. Hay esperanza there's para still tu vida. Healing. Todavía hay there's sanidad. Still salvation. Todavía hay salvación. Still todavía regret. Van a ver. There's still our heavens are open. Van a ver cielos abiertos. If you don't know Jesus, si tú no conoces a Jesús, you still can find todavía him. Puedes encontrarlo. They'll forgive me for my sins. Dile, Señor, perdóname por and mis I pecados. Accept you y te acepto like my personal savior. Como mi salvador personal. Maybe a new creature. A lo mejor una criatura nueva.
Hazme una captura nueva. Give me another opportunity. Dame otra oportunidad. If that is your prayer, si esa es tu oración, something is going on. Algo está ocurriendo en tu vida. Heavens are start Los cielos están abiertos. And things are going on y las cosas están cambiando This en tu vida. Be open. Este altar está abierto. And we're going to be praying for you. Y vamos a orar por ti. If you are struggling with sickness, si estás batallando con enfermedad, or maybe with nightmares, o a lo mejor con pesadillas. Problemas, stress, heaviness, el peso, whatever it would be, lo que sea, the que Lord estés batallando, can take it away. El Señor puede quitártelo. Because he came to destroy the works Porque of the vino enemy. Para destruir el trabajo y las obras del enemigo. So come here to the front. Así que ven aquí con nosotros. We will pray for you. Y vamos a orar por ustedes. We will not touch you. No vamos a tocarlos. We're just going to declare the word. Solo vamos a declarar And la palabra. Y algo grande. The Lord's going to do in your life. Va a hacer el Señor en tu vida. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mi ayer, te bendeciré. Creador de los cielos, tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te Is the healer of a soul, redeemer of all yesterday. Oh, I will bless the Lord, maker of the heaven. The oceans and the sky, all the earth rejoices, it's you we glorify, we live to glorify. I will bless the Lord, I will bless I will.
can see it. Wonders are still what you do. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loose. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on. Lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Una vez más, iglesia, montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios, lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. There are many people that start to speak on tongues. Hay mucha gente que ya ha empezado a hablar en lenguas. Están siendo llenos del Espíritu Santo. Yeah. They are being filled of the Holy Spirit. And that's an experience that happens. Esa experiencia acontece cuando los cielos están abiertos. Levante sus manos. Lift up your hands. Y dígale, Señor. And say, Lord. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Ya
La paz que viene del Señor es más abundante. We worship you, we worship you. And there's a breeze from the Spirit. Hay una brisa del Espíritu. That is going on their homes, on the houses. People are touched right now. They receive miracles. Están recibiendo milagros. They're receiving right now restoration on their matrimonies. Están recibiendo restauración en sus matrimonios. They're receiving right now a new opportunity. With your hands open, con tus manos levantadas, dile sí, Señor. One more opportunity. Yes, Lord, one more opportunity. Yes, Lord, one more opportunity. Yes, Lord, one more opportunity. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Believe God. Tenemos que creer en Dios. We must believe in God. Tenemos que creerle a Dios. And we must believe on His prophets. En sus profetas. This week, esta semana, do something different. Hay algo diferente. Don't complain. No es tiempo. It's so easy to complain. Es muy fácil empezar a quejarse. No se queje. Do three things. Dos o tres cosas. Bless. Bendición. Bendice. Bendice. Pray. Ore. And love. Y ame. Receive that from a simple servant. Recibe esto de un simple servidor de él. Bless. Bendice. Pray. Ore. And love. Y ame. When you find someone, cuando encuentras a alguien, I bless you. Bendígalo. Bless. Te bendigo. Sometimes it's so hard to bless. A veces es muy difícil bendecir. Because you know what? ¿Sabes por qué? We are empty. Porque estamos vacíos. When we are empty, we cannot give anything. Cuando estamos vacíos, no podemos dar. And when you are filled of the Holy Spirit, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, oh, aleluya. It's so easy es to bless. Fácil bendecir. It's so easy to pray. Es fácil orar. It's so easy to love. Es fácil amar. And that is the result. Y ese es el resultado. Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. It's going to be easy in your family. Va a ser fácil en tu familia. Your children. En tus hijos. Your husband. En tu esposo. In your wife. En tu esposa. On your uncle. Y tu tío. Your grandparents. Tus abuelos. It's going to be easy on your work. Va a ser fácil en tu trabajo. On your foreman, on your employers. A lo mejor tus empleador, a tu empleador o los que con los que trabajas. It's going to be easy va a ser on your church. Fácil en tu iglesia. When you bless. Cuando bendices. Pray. Oras. And love. Y amas. So powerful. Es poderoso.
It's going to be easy in your ministry. Va a ser fácil en tu ministerio. It's going to be easy with your pastor. Va a ser fácil con tu pastor. Love your pastor. Ame a tu pastor. I know that I'm hard. Yo sé que a veces soy difícil. To be loved. Para que me ames. But when you are filled of the Holy Spirit. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo. It's going to be easy. Va a ser fácil. To bless. Para bendecir. Pray. Para orar. And love. Y amar. When you will walk on these cities. Cuando caminas en esta ciudad. And you will go to other cities. Y vas a otras ciudades. You will bless. Vas a bendecir. You will pray. Vamos a orar. You will love. Y vas a amar. That's the result. Este es el resultado. When you are filled. Cuando estás lleno. Why? ¿Por qué? Because the skies are open. Porque los cielos están abiertos. The heavens are open. Los cielos están abiertos. Y puedo recibir el poder. And be a difference. Y ser una diferencia. On this earth. En esta tierra. On your neighbors. A tus vecinos. Some are hard neighbors. Algunos son difíciles, ¿sabes? I'm the owner of your house because you're renting. O el dueño de tu casa porque tú rentas. Bless. Bendice. Pray. Ora. And love. Y ama. When you receive food. Cuando recibes comida. Bless. Bendice. Pray. Ora. And love. Y ama. Maybe a hard situation. A lo mejor tienes una situación difícil. Like Sister Bertalina. Como nuestra hermana Bertalina. She's here in the parking lot. Ella está aquí en el estacionamiento. His husband just passed away. Y su esposo ha fallecido. He went with the Lord. Él se fue con el Señor. You know what? In heaven. En el cielo. They don't allow coronavirus. No hay ese virus corona. They don't allow cancer. No dejan entrar cáncer ahí. He cannot enter any sickness. No puede haber ninguna enfermedad. So he has a different body. Así que él tiene un cuerpo diferente. And she's here. Y ella está aquí. Blessing the Lord. Bendiciendo al Señor. Praying the Lord. Orando al Señor. And loving the moment of open heavens. Y amando el momento de cielos abiertos. Till the Lord call us hasta again. Que el Señor nos llame. Let's pray for Sister Bertalina. Vamos a orar por nuestra hermana Bertalina. Whatever for Carol, all the family. Y por Carol también por su familia, toda su familia. And all other people that they lost their loves. Y cualquier persona que aquí ha perdido a un ser que amado. Just raise your hand to the Lord and say, Father, levanta thank tu you. Mano y di, Señor, gracias. Because you are in control of everything. Gracias porque tú estás en control de todo, Señor. We still have open heavens. Todavía tenemos cielos abiertos. And praise the Lord for that. Y gloria a Dios por eso. Because there's going to be a time where the heavens will be closed. Porque va a haber un tiempo donde los cielos se cierren. And things are going to be really difficult. Y las cosas van a ser muy difíciles. Lord, right now we ask. Señor, en este momento preguntamos. Blessing on Sister Bertalina. Pidemos por esa bendición Carol, en la vida de nuestra hermana Bertalina y Carol. All the family, Lord, toda la familia, Señor. That you may touch them, que tú toques sus vidas. Restore them, los restaures, Señor. They could continue, Lord, y puedan continuar walking with you, caminando contigo. Because walking with you, porque caminar contigo. It's easy. Es fácil. The life is more easy. La vida es más fácil. Holding the hand of the Lord Jesus. Cuando tienes la mano de Jesucristo. And walk with him. Y caminando con él. Father, we bless them in the name of the Lord Jesus. Bendecimos en el nombre de Jesucristo. We bless his family. Bendecimos cada familia. We bless those that they are watching through the internet. Bendecimos aquellos que nos miran por internet. We bless. Bendecimos. We pray. Oramos and we love you. Y amamos. May the Lord bless you mightily. Que Dios los bendiga tremendamente. This week, esta semana, we have many activities. Tenemos muchas actividades. The church is not closed. La iglesia no se cierra. The church is not closed. La iglesia no se cierra. Because what? ¿Por qué? Heavens are open. Porque los cielos están abiertos. And I believe that. Y yo creo eso. They can close the sanctuary. Pueden cerrar el santuario. I never will close my heart. Pero nunca van a cerrar mi corazón. My heart belongs to him. Mi corazón es de él. So may the Lord bless you. Que Dios los bendiga. Take it easy right here. Take it easy. Don't.
Tómenlo fácil. Don't rush, don't run away. No se vayan muy rápido. There are children around. Hay niños por aquí. So we would like to see over there on the exit. Así que queremos verlos ahí en la salida. We would like to see you. Hi, say hi to you. Y queremos saludarlos. We would like to bless. Queremos bendecirlos. Pray, orar and love you. Y amarlos. May the Lord bless you. Bendiciones. God bless.